Bueno, ya estamos aquí con Salvador Ramírez Argote. Recientemente pediste licencia en una regiduría en el Ayuntamiento de León para buscar una diputación federal por el PRI. Ya le vieron su camisa roja. Distrito 5 en León. Chava, bienvenido. Pues complicado ser candidato del PRI en León en esta elección, es más correcto. Que nunca, ¿no? Pero primer corrección, no es una diputación federal, es una diputación local. Local. Específicamente. Me quedé con la idea de que iban, me anotaron aquí federal, entonces vas buscando una local. Regáñalos. Sí. Específicamente Distrito Quinto local, ¿verdad? Que es la parte oriente, del, perdón, poniente de la ciudad, toda la zona de Las Joyas, toda la... Entonces tuviste la visita de MID en tu distrito. Es correcto, ahí fue una distinción que nos hicieron. Abarca toda la parte de San Juan Bosco, Piletas, y bájate hacia el sur por Vista Hermosa, San Martín de Porres, Vivar, hasta León 2, Las Ilamas, todo eso. Entonces es una zona muy popular. Bueno, y una zona que el PRI, cuando tuvo la administración hace 6 años, no, 3 años. Hace 3 años. Bueno, llegaron en 2012. Así es, 2015. Se enfocó mucho a Las Joyas, trabajaron mucho ahí. Sí. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Le tiene lealtad al PRI todavía? ¿Qué te has encontrado en tus recorridos? Bueno, mira, en los recorridos yo he encontrado una gran apertura de parte de la gente hacia nosotros. También he de decir que yo soy de ese distrito, yo vivo en ese distrito desde toda la vida. Y aparte de eso, yo he trabajado en Las Joyas. Yo soy profesor de primaria, como tú bien lo sabes. Y mi plaza, mi reserva de base, como decimos los profesores, está ahí en la Soledad de La Joya, en lo que conoces hace tú rato como la que Escuela ya no Vanguardia. Ejerces, pero todavía tienes ahí. Hace rato, hace 12 años ya, pero todavía ahí está mi base y ahí me está cubriendo un compañero desde hace 12 años. Entonces, hemos tenido muy buena recepción de parte de la gente porque me conocen. Y fíjate, vamos a los recorridos y empezamos a entablar contacto con la gente, por ejemplo, en San Juan Bosco, en Piletas. Y empezamos a platicar y resulta que también son conocidos de Chapalita, ¿verdad? O que conocen a mi familia, o que vivían en la calle Venezuela, que está muy cerca de la Bolivia, donde yo nací, etcétera, etcétera. Entonces, son las ventajas de ser de ahí. La zona de León. Bueno, pero hay una circunstancia nacional. O sea, el PRI viviendo una elección difícil con un candidato presidencial que esta vez no te va a ayudar, como Peña Nieto ayudó hace 6 años, ¿no? Con el gobierno panista, pues echando mano de todos los programas sociales, normal ya en estos tiempos, como platicamos hace rato con con el otro candidato que estaba aquí, con Ricardo. ¿Qué hacer frente a eso? O sea, ¿el electorado ya está acostumbrado a que le den para votar? Mira, yo creo que nosotros como priistas, bien lo dijiste, es difícil, es complicado siempre enfrentar una elección, pero no es imposible. Yo creo que el mayor error que se podría cometer... Ese es el ánimo con el que hay que ir a buscar. Así es. El mayor error sería darse por vencido. En nuestro distrito tenemos un muy buen ánimo, así lo, y hemos estado palpando la buena recepción de la ciudadanía, de la gente. Tienes mucha razón, los panistas han acostumbrado a la gente, y quizá los partidos en general, a darle a cambio del voto. Pero eso es parte también del... la educación que tenemos que promover los partidos y los políticos. Yo soy educador y también es parte de mi función como candidato. A ver, ¿se podría dar un voto diferenciado, por ejemplo? Alguien que dijera, no me convence a mí, voy a votar por López Obrador, pero voy a votar por Chava en la elección local. Yo creo que podría darse. Sin embargo, yo creo que es muy arriesgado apostarle al voto diferenciado. Creo que todavía la cultura política no nos da para eso. Tenemos que seguir pero trabajando más. Entonces seremos más víctimas del voto en cascada y de la ola de Fox, de la ola de Peña, de la ola de López Obrador. Para ustedes eso es terrible, ¿no? Bueno, si buscas una alcaldía, una diputación local. Sí, precisamente, pues tenemos que seguir trabajando. Creo que en el Partido Revolucionario Institucional
actualmente hay buena sinergia entre los diferentes candidatos. Yo te digo, por ejemplo, a Jaime Kirchner, que es el candidato a diputado federal. Por esta misma zona. Que es por esta misma zona. Yo no lo conocía antes de iniciar las campañas. Él viene de otro grupo político dentro del partido. Y sin embargo, hemos tenido una muy buena sinergia. Nos hemos acoplado muy bien, igual con Clemente Villalpando, ¿verdad? Que no se le ve mucho a Clemente, el candidato alcalde debe ser el que jala las otras campañas porque la gente está muy interesada en esa elección en particular. Digo, es mi percepción, a lo mejor en la calle sí anda trachambeando y no sé, en los medios, no sé. Sí anda, digo, yo creo que cada quien tiene sus propias estrategias. Y enfrentar a un alcalde que se quiere reelegir, que es otra circunstancia que no se ha vivido nunca, ¿cómo está la cosa ahí? Bueno, efectivamente esa es una, digamos, novedad en nuestro sistema político, que es lo mismo que ocurre en mi distrito, ¿verdad? Es una actual diputada que se quiere reelegir. Así es, yo creo que ese es un hándicap que ellos... No creo que Libia ande con 12 policías cuidándole como anda Héctor López. No. Y con todo el departamento, todos los departamentos de la presidencia municipal atendiendo sus gestiones. En el caso de Héctor, yo creo que es un error muy grave el que está cometiendo al llevarse los policías que deberían de cuidar a la ciudadanía. Acuérdate cómo hace casi ya 3 años hubo crítica hacia los exfuncionarios que se llevaron a los policías, ¿verdad? Para que los cuidaran, a sus escoltas. De tal manera que Bárbara Botello renunció a esos policías, no así otros. El doctor Villazona prefirió renunciar al PRI que renunciar a los policías, ¿no? Es correcto. Y sin embargo, Héctor, ahora en una total incongruencia, se los lleva. Yo creo que sí debe haber una respuesta de parte de la ciudadanía hacia este gobierno, desde mi punto de vista, fallido, de parte de Héctor López, que no supo. ¿Te lo dicen en no la calle? Pudo. Es me decía correcto. Ahorita Ricardo García, mucho enojo con la administración actual del PAN. Definitivamente, mucho enojo. Todavía recuerda la gente lo del aumento del pasaje. ¿Te reclaman más cosas de Héctor que cosas de Bárbara? Pero totalmente, totalmente. Lo que pasa es que Héctor ha estado llevando una campaña muy controlada, ¿verdad? Con eventos muy controlados, sin exponerse a la gente, como sí lo estamos haciendo nosotros, y trata de dar la impresión de que lleva una muy buena campaña, ¿verdad? Pero en realidad, pues son sus liderazgos panistas los que han estado siendo alimentados, ¿verdad? Pero en la ciudadanía, en la población abierta, creo que hay mucho enojo contra esta administración y ojalá que esto se... ¿Qué les propones? ¿Qué le propones a la gente? Porque luego el diputado no es de dar soluciones a problemas concretos y cuando las da a veces no están en sus manos. Tú vas a un congreso que en donde hay otros 35 integrantes más. Sí. Tu partido puede no tener la fuerza en un momento dado para sacar adelante iniciativas. ¿Qué le dices a tus electores? Fíjate que estamos tratando también de explicarle a la gente justamente esto que dices. No podemos resolver como diputados los problemas que le corresponden a una alcaldía o a un gobierno del estado. La función del Congreso del Estado es amplia. No solamente, y tú lo sabes bien, se trata de elaborar leyes. Bueno, y que tú es lo una conoces, función... has trabajado ahí mucho. Es correcto, fui asesor en el Congreso del Estado. No se trata solo de hacer leyes, se trata de hacer un contrapeso al Poder Ejecutivo. Me parece que tenemos que dignificar al Congreso del Estado, al Poder Legislativo, porque actualmente el Poder Legislativo es comparsa del Poder Ejecutivo. En los temas de fiscalización, por ejemplo, ¿cómo podemos hablar de los 3,000 millones de pesos del programa Escudo? Pero el PAN se quejaba de eso cuando gobernaba el PRI. Hoy el PRI se queja de eso cuando gobierna el PAN. No tenemos remedio. Pues y nosotros yo nos creo quejamos que no hay oposición en Guanajuato. Yo creo que sí tenemos remedio. Y yo creo que en eso tenemos que trabajar. En el tema de la fiscalización, en el tema de la aprobación de los ingresos, en el tema de la aprobación del gasto. Son funciones importantísimas del Congreso del Estado que no le damos muchas veces la importancia debida y que se la tenemos
tenemos que dar de tal manera que los diputados, independientemente del partido al que pertenezcamos, o si el gobernador es de mi partido o es del otro, sí seamos un verdadero contrapeso. Así como están actualmente las cosas, creo que es realmente lamentable. En materia de seguridad, que me imagino que te encuentras con muchas quejas, peticiones, resentimiento de la gente, ¿qué puede ofrecer un diputado o un aspirante a diputado local? Yo creo que tiene que ver mucho con el tema presupuestal, que es aprobado por los diputados justamente. Si estamos hablando de que 3 mil millones de pesos fueron destinados a un programa escudo inoperante... ¿No pasó por el Congreso eso? Fíjate... Lo decidió el Ejecutivo y ya se enfrentó a hechos consumados el Congreso. Precisamente, ¿verdad? Es decir, ¿cómo el Congreso se puede quedar pasivo o se puede quedar callado ante ese tipo de situaciones? Eso debe pasar necesariamente por el Congreso. Pero si estamos hablando de un programa totalmente fallido, bueno, tenemos que revisar cuáles son los verdaderos programas a los que vamos a destinar el recurso público que proviene de los impuestos de los ciudadanos. ¿Por qué, Arnoldo, no se le ha dado al tema de las adicciones, que es el origen de toda esta ola de violencia que vivimos en nuestro estado, la importancia que se debe, y tratar al adicto como un enfermo y no tratarlo como un delincuente, como un infractor, ¿verdad? Mientras no atendamos este tema desde el punto de vista de la salud, tal como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, bueno, pues seguiremos con la misma ola de violencia, ¿no? Muy bien. Por otra parte, creo que nuestros policías los tenemos que seguir dignificando, ¿verdad? Creo que los policías actualmente se sienten inseguros, no tienen las prestaciones suficientes, de tal manera que es muy fácil que el policía caiga en la red de corrupción. Ayer que fui a una colonia, me decían la gente que denuncian al C4 y denuncian a la Secretaría de Seguridad a los vendedores, y llegan los policías a reportarse y a llevarse su parte. Contemporizar. ¿Cómo es posible que esté sucediendo esto en nuestra ciudad? Y por otra parte, Héctor López Santillana enviando un tuit diciendo que la policía fue depurada en su administración. Que Anaya tome su ejemplo. Salvador, ¿alguna cosa que agregar, alguna propuesta que quieras que le quede clara a tus electores antes de terminar? Bueno, el otro tema, ya para terminar... ¿El PRI todavía puede tener vida después de la elección de 2018 si no gana la elección? Pero, por supuesto, Arnoldo, yo creo que ha habido varios momentos en la historia de nuestro partido donde los opositores han tratado de rezarle las exequias al partido, y sin embargo eso no ha ocurrido. Creo que hay momentos en que el partido ha estado en momentos difíciles, se ha sabido reponer. Creo que pasó de ser el partido hegemónico, el partido que todo lo controlaba, a convivir en una competencia democrática. Creo que la democracia en México tiene todavía mucho por perfeccionarse, y creo que estamos en ese proceso. Yo creo que todavía falta para la elección, falta alrededor de 40 días y estamos a tiempo todavía de subir en las preferencias electorales, y yo espero que así sea, de tal manera, y mucho depende de que nos vaya. Los candidatos como ustedes que andan recorriendo las calles de las ciudades. Muy bien, pues gracias. Estamos atentos a tu campaña. Muchas gracias, Hernando. Sí. En Las Joyas, en el Distrito Quinto, candidato a diputado local, no federal. Tus redes sociales, Salvador, por favor, para que también quien tenga interés en seguir. Claro que sí. En Twitter es @RamírezArbote y en Facebook como Salvador Ramírez. Así lo pueden y contestas, ¿no? Polemizas y dices cosas. Sí, nos ha tocado. Bueno, yo voy a una pausa. Regreso. Tenemos nuestras secciones de Biosalud y de Trotamundos Político.